Soy Valentina Salvatierra, investigadora del Centro de Estudios Públicos. Vamos a ver qué es una constitución. Desde hace siglos se la ha entendido como el pacto político fundamental de una sociedad que contiene nuestros derechos y deberes fundamentales y la organización del Estado y sus poderes. También se le conoce como Carta Magna o Ley Fundamental. Una ley es un mandato general, pero ¿qué significa que sea fundamental? Significa que todas las otras leyes y todas las demás normas que dicta el Estado se someten a ella o, en otras palabras, implica que todas las normas deben crearse respetando los límites que establece la Constitución. Entonces, ¿qué establece una Constitución? Básicamente, dos materias. Uno, los derechos fundamentales. Y dos, la estructura del Estado. Veamos cada uno de estos asuntos en particular. Los derechos fundamentales, también conocidos como derechos humanos, son aquellos derechos de las personas que limitan el poder que el Estado tiene sobre ellas. Son, por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad religiosa, ambulatoria, de expresión, de reunión, el derecho de propiedad, etc. Con el tiempo, las constituciones han integrado otros derechos, como el derecho a voto, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a vivir en un ambiente limpio, etc. Desde el punto de vista de la estructura del Estado, el Estado chileno se divide en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. La separación entre estos poderes existe para que nadie concentre el poder de manera absoluta y pueda haber un equilibrio entre ellos. Asimismo, la estructura del Estado define la manera en que éste funciona, desde el régimen político hasta la división administrativa. Por ejemplo, un régimen político puede ser una monarquía o una democracia, entre otras. Históricamente, Chile ha sido una república, cuyo régimen de gobierno descansa en la democracia representativa, a pesar de algunas interrupciones importantes a lo largo del siglo XX. Pero eso no es todo. La Constitución tiene mecanismos para resguardar su integridad y fácil transformación. Algunos han sido: 1. Los quórums. Es la cantidad de votos que se deben reunir en el Congreso para que una Constitución pueda ser modificada. Todas las partes de la Constitución requieren más votos que la mitad más uno para modificarse. Algunas exigen 3/5 de los votos del Congreso y otras 2/3. Y 2. El Tribunal Constitucional. Revisa que tanto las leyes como las actuaciones del Estado se ajusten a la Constitución. Si todas las leyes deben crearse respetando los límites que establece la Constitución, el Tribunal Constitucional es una institución relevante en las democracias modernas. Hoy, en Chile, estamos por votar si queremos o no una nueva Constitución.